estaciones base celular y también la inversión que están haciendo las empresas operadoras, ¿no? Porque es muy importante saber qué tanto el sector telecomunicaciones está creciendo y qué tanto las empresas están invirtiendo o piensan invertir. Eso es muy importante porque también nos beneficia a nosotros como usuario para poder tener un mayor servicio, un mejor servicio, ¿sí? Vamos a empezar a hacer un análisis. Vamos a primero hablar sobre los indicadores del sector de telecomunicaciones. La inversión de las empresas operadoras, vamos a hablar desde el 2002 hasta el 2016. ¿Qué tanto las empresas operadoras han invertido durante todo este tiempo? Por ejemplo, tenemos en la cifra del grupo Telefónica, han invertido 2.682 millones de soles hasta el año pasado. En cuanto al grupo Carso, que está incluido en América Móvil, que es Claro, han invertido 1.625 millones de soles. En cuanto al grupo Entel, han invertido 1.511 millones. Y el grupo Azteca, que es un monto menor, 439 mil millones. Y entre otros, han invertido 465 mil millones. Como pueden ver, está muy dinámica esta inversión, ¿no? Esta inversión de las empresas operadoras en el cual nos va a favorecer a nosotros como usuario para que las empresas nos puedan brindar un mejor servicio. Ahora, hay una nueva estructura del mercado en cuanto al nivel de participación de líneas. Acá los podemos ver que hasta el 2017, en el primer trimestre, tenemos a Telefónica, el grupo Telefónica, con el 43% de participación. En cuanto al grupo Claro, tenemos con el 32.6% de participación. Y Entel, Comitel y Virgin están dentro del 13.5% y el 18.8%. Eso es en cuanto a la participación de mercado de las empresas operadoras. Ahora, ustedes saben que ahora es muy novedoso en cuanto al servicio de internet en móviles. Esto ha ido cambiando. Al principio teníamos solamente el internet en fijo, ¿no? O sea, por línea, por cableado. Pero ahora ya, digamos, tenemos este nuevo beneficio que podemos acceder dentro de nuestras líneas móviles a internet. Acá tenemos, digamos, un total de líneas móviles que accedieron a internet hasta el diciembre del 2016. Tenemos un promedio de 17.9 millones de líneas que han accedido a este servicio. Es muy interesante porque ahora a uno como usuario se les hace muy fácil poder acceder al internet estando en pleno movimiento, ¿no? También, por ejemplo, también tenemos desde teléfonos móviles 17.7 millones y otros dispositivos, como antes les hablaba, que es ya mucho menor, el 0.19, ¿no? Ahora el incremento, todo en este solo servicio, es mediante el celular.